Martínez, ¡gol! Error de Borba, ahí viene el pase largo, aparece de atrás Martínez, ahí como se va durmiendo el defensa, incluso la pelota le pega en la cabeza y una buena definición de Martínez ante la salida del arquero, es un toque sutil de pierna zurda, por un futbolista que había ingresado muy bien contra defensor, en este partido no se le había presentado en ninguna ocasión, en la primera la manda a guardar. Otra pelota larga de Costa. Corre Martínez, gana Martínez, la aguanta Martínez, notable, anticipó a Mayo. Atrás ahora, otra vez el Indio. 15 minutos del segundo tiempo, tiempo de Mírica Uruguaya, el partido lo gana Atenas. Martínez, va con gente Atenas acá, ¿eh? Va con gente Atenas acá, lo tiraron para Oliveira. Adentro Amoroso, adentro Martínez, viene el centro Martínez, Fuente. Luego quedaron enganchados los hombres, pero ya sale Atenas. Presiona Cabrera que está molestado. La manda fuera el propio Matías. Quedan 20 minutos al partido. Se mueve y pide pista Martínez. La pierde Martínez. La pelota sale por el fondo, señores. No salió, dijo, en línea. Fuente, rebote. Fuente. No salió la pelota el de Martínez. El tema que en línea no sé si la vio. En línea puede que no la haya visto. Sí, salvó central, lo salvó su arquero. Villa Teresa y Juventud de las Piedras en la octava. Y atención que parte habilitado y para liquidarlo Martínez, 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 cayó Martínez, 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 penal. Penal, 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 penal para Atenas. Penal, penal, penal para el equipo de Forlán, que a los 43 del complemento tiene esta gran posibilidad de liquidar el partido. Duda en el arranque de la jugada, si estaba habilitado o no, y después ver si realmente es penal. Derrocha, yo creo que lo cruza arriba Martínez.